La cabellera de Guy de Maupassant La celda tenía paredes desnudas, pintadas con cal. Una ventana estrecha y con rejas, horadada muy alto para que no se pudiera alcanzar, alumbraba el cuarto, claro y siniestro. Y el loco, sentado en una silla de paja, nos miraba con una mirada fija, vacía y atormentada. Era muy delgado, con mejillas huecas. Y el pelo casicano que se adivinaba había encanecido en unos meses. Su ropa parecía demasiado ancha para sus miembros enjutos, su pecho encogido, su vientre hueco. Uno sentía que este hombre estaba destrozado, carcomido por su pensamiento, un pensamiento al igual que una fruta por un gusano. Su locura, su idea estaba ahí, en esa cabeza, obstinada, hostigadora, devoradora. Se comía el cuerpo poco a poco. Ella, la invisible, la impalpable, la inasequible, la inmaterial idea consumía la carne, bebía la sangre, apagaba la vida. ¿Qué misterio representaba este hombre aniquilado por un sueño? Este poseso daba pena, miedo y lástima. ¿Qué extraño, espantoso y mortal sueño vivía detrás de esa frente, que fruncía con profundas arrugas, siempre en movimiento? El médico me dijo. Tiene unos terribles arrebatos de furor. Es uno de los dementes más peculiares que he visto. Padece locura erótica y macabra. Es una especie de necrófilo. Además, ha escrito un diario que nos muestra de la forma más clara la enfermedad de su espíritu y en el que, por así decirlo, su locura se hace palpable. Si le interesa, puede leer ese documento. Seguí al doctor hasta su gabinete. Y me entregó el diario de aquel desgraciado. Léalo, dijo, y deme su opinión. He aquí lo que contenía el cuaderno. Hasta los 32 años viví tranquilo, sin amor. La vida me parecía sencillísima, generosa y fácil. Yo era rico. Me gustaban tantas cosas que no podía sentir pasión por ninguna en concreto. Es estupendo vivir. Me despertaba feliz cada día dispuesto a hacer las cosas que me gustaban, y me acostaba satisfecho, con la apacible esperanza de un mañana y un futuro sin preocupaciones. Había tenido algunas amantes, sin haber sentido nunca mi corazón enloquecido por el deseo, o mi alma herida por el amor después de la posesión. Es estupendo vivir así. Es mejor amar, pero es terrible. Los que aman como todo el mundo deben experimentar una felicidad apasionada, aunque quizás menor que la mía porque el amor vino a mí de una manera increíble. Como era rico, buscaba muebles antiguos y objetos viejos, y a menudo pensaba en las manos desconocidas que habían palpado esas cosas, en los ojos que las habían admirado, en los corazones que las habían querido, porque se quieren las cosas. A menudo permanecía durante horas y horas mirando un pequeño reloj del siglo pasado. Era una preciosidad, con su esmalte y su oro cincelado. Y seguía funcionando como el día en que lo compró una mujer, encantada de poseer esa fina joya. No había dejado de latir, de vivir su vida mecánica y seguir siempre con su tic-tac regular, desde una época pasada. ¿Quién sería la primera en llevarlo sobre su pecho, entre los tejidos tibios, mientras el corazón del reloj latía junto a su corazón de mujer? ¿Qué mano lo habría tenido entre la punta de los dedos cálidos, mirándolo por ambas caras una y otra vez? limpiando luego los pastores de porcelana empañados un segundo por el trasudor de la piel. ¿Qué ojos habrían acechado en la esfera florida la hora esperada, la hora querida, la hora divina? ¿Cómo me habría gustado ver, conocer a aquella mujer que había elegido este objeto exquisito y raro? Pero está muerta. Estoy poseído por el deseo de las mujeres de antaño. Amo, desde lejos, a todas aquellas que han amado. La historia de los cariños pasados me llena el corazón de pesar. Oh, la belleza, las sonrisas, las jóvenes caricias, las esperanzas. ¿No debería ser eterno todo esto? Cuánto he llorado durante noches enteras pensando en las pobres mujeres de otro tiempo, tan bellas, tan tiernas, tan dulces, cuyos brazos se abrieron para el beso y ya muertas. El beso es inmortal. Va de boca en boca, de siglo en siglo, de edad en edad. Los hombres lo recogen, lo dan y mueren. El pasado me atrae, el presente me asusta porque el futuro es muerte. Lamento todo lo que se ha hecho, lloro por todos los que han vivido. Quisiera detener el tiempo, detener la hora, pero ella pasa, se va y me quita segundo tras segundo un poco de mí para la nada de mañana. Y no volveré a vivir nunca más. Adiós mujeres de ayer, las amo, pero no tengo de qué quejarme. Encontré a aquella a la que yo esperaba y gracias a ella he disfrutado de placeres increíbles. Una mañana soleada iba vagabondeando por París con el alma alegre y el pie ligero, mirando las tiendas con un vago interés de paseante ocioso. De pronto, en una tienda de antigüedades vi un mueble italiano del siglo XVII. Era hermoso y muy raro. Se lo atribuía a un artista veneciano llamado Vitelli, muy famoso en su época. Y seguí mi camino. ¿Por qué me persiguió el recuerdo de ese mueble con tanta fuerza, haciéndome volver atrás? Me detuve ante la tienda para verlo de nuevo y sentí que me tentaba. La tentación es algo tan singular. Miramos un objeto y este, poco a poco, nos seduce, nos turba. Nos invade como lo haría un rostro de mujer. Su encanto entra en nosotros. Extraño encanto que viene de su forma, de su color, de su fisonomía de cosa. Y ya lo amamos, lo deseamos, lo queremos. Una necesidad de posesión nos invade. Una necesidad débil al principio, como tímida, pero que crece. Se hace violenta, irresistible. Y los comerciantes parecen adivinar en la llama de la mirada ese deseo secreto y creciente. Compré el mueble e hice que me lo llevaran inmediatamente a casa, poniéndolo en mi habitación. Oh, cómo compadezco a quienes desconocen esa luna de miel entre el coleccionista y el objeto que acaba de comprar. Lo acaricia con la mirada y la mano como si fuera de carne. Vuelve a su lado en cualquier momento. Piensa siempre en él, vaya donde vaya, haga lo que haga. Su recuerdo vivo lo sigue en la calle, por el mundo, en todos lados. Y cuando vuelve a casa, antes incluso de quitarse los guantes y el sombrero, corre a contemplarlo con una ternura de amante. Realmente durante ocho días adoré ese mueble. Abría en todo momento sus puertas, sus cajones. Lo tocaba extasiado, disfrutando de todos los placeres íntimos de la posesión. Pero una tarde, mientras palpaba el espesor de un panel, me di cuenta de que debía de ocultar un escondite. Los latidos de mi corazón se aceleraron y me pasé la noche buscando el secreto sin llegar a descubrirlo. Lo conseguí al día siguiente, al introducir la hoja de una navaja en una hendidura del entablado. Una plancha se deslizó y percibí extendida sobre un fondo de terciopelo negro una maravillosa cabellera de mujer. Sí, una cabellera, una enorme trenza de cabellos rubios, casi pelirrojos, que debían de haber sido cortados junto a la piel, y estaban atados por una cuerda de oro. Me quedé estupefacto, aturdido, temblando. Un perfume casi insensible, tan antiguo que parecía ser el alma de un olor. Se escapaba del misterioso cajón y de la sorprendente reliquia. La cogí despacio, casi religiosamente, y la saqué de su escondite. Entonces se liberó, derramándose en un torrente dorado que cayó hasta el suelo. Espeso y ligero, ágil y brillante, como la cola de fuego de un cometa. Una extraña emoción se apoderó de mí. ¿Qué era aquello? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué habían ocultado esos cabellos en el mueble? ¿Qué aventura? ¿Qué drama escondía ese objeto? ¿Quién los había cortado? ¿Un amante en un día de despedida? ¿Un marido en un día de venganza? ¿O la que los había llevado en su frente? en un día de desesperación. ¿Fue antes de entrar en un convento cuando se arrojó allí esa fortuna de amor como una prenda dejada al mundo de los vivos? ¿Fue en el momento de cerrar la tumba de la joven y hermosa muerta cuando quien la adoraba se había quedado el cabello que embellecía su cabeza? Lo único que podía conservar de ella, la única parte viva de su carne que no podía pudrirse, la única que podía amar todavía y acariciar y besar en sus momentos de rabia y de dolor. No resultaba extraño que esa cabellera hubiera permanecido incólume cuando ya no quedaba ni un ápice del cuerpo del que había nacido. Fluía entre mis dedos, me hacía cosquillas en la piel con una caricia singular, una caricia de muerta. Me sentía conmovido, como si fuera a llorar. La conservé largo tiempo entre mis manos. Y me pareció que se movía, como si una parte de su alma se hubiera quedado escondida en ella. Entonces la volví a poner sobre el terciopelo deslustrado por el tiempo, cerré el cajón y el mueble y me fui a recorrer las calles para soñar. Caminaba siempre de frente, preso de tristeza y también de desconcierto, de ese desconcierto que se nos queda en el corazón tras un beso de amor. Me parecía que ya había vivido antaño, que debía de haber conocido a aquella mujer. Y los versos de Vilón subieron a mis labios como lo haría un sollozo. Díganme dónde, en qué país está Flora la bella romana, ...archipiade de Itaís, que fue su prima hermana, Eco, voz que lleva la fama, bajo río, bajo estanque, cuya belleza fue más que humana, mas dónde están las nieves de antaño, la reina blanca como un lis, que cantaba con voz de sirena, Berta la del gran pie, Beatriz, Alex y Harenburgis, que obtuvo el min, y Juana la buena Lorena que los ingleses quemaran en Rouen, dónde está Virgen soberana, más dónde están las nieves de antaño. Cuando regresé a casa sentí un deseo irresistible de volver a ver mi extraño hallazgo y lo cogí de nuevo y sentí al tocarlo. Un largo escalofrío que recorría el cuerpo. Durante unos días, sin embargo, permanecí en mi estado habitual, aunque ya no me abandonaba el vivo recuerdo de aquella cabellera. En cuanto volví a casa, necesitaba verla y tocarla. Daba la vuelta a la llave del armario con un estremecimiento que tenemos al abrir la puerta de nuestra amada, ya que sentía en las manos y en el corazón una necesidad confusa, singular, continua. Sensual de bañar mis dedos en aquel arroyo encantador de cabellos muertos. Luego, cuando había acabado de acariciarla, cuando había cerrado de nuevo el mueble, seguía sintiéndola allí como si fuera un ser viviente, escondido, prisionero, y la sentía y la deseaba otra vez. Tenía de nuevo la necesidad imperiosa de volver a cogerla, de palparla, de excitarme hasta el malestar con aquel contacto frío, escurridizo, irritante, enloquecedor. Delicioso. Viví así un mes o dos, ya no lo sé. Ella me obsesionaba, me atormentaba. Estaba feliz y torturado, como una espera de amor, como después de las confesiones que preceden al abrazo. Me encerraba solas con ella, para sentirla sobre mi piel, para hundir mis labios en ella, para besarla, morderla. La enroscaba alrededor de mi rostro, la bebía, ahogaba mis ojos en su onda dorada. Con el fin de ver el día rubio a través de ella. La amaba. Sí, la amaba. Ya no podía pasar sin ella, ni estar una hora sin volver a verla. Y esperaba, esperaba. ¿Qué? No lo sabía. Le esperaba a ella. Una noche me desperté bruscamente con el pensamiento de que no me encontraba solo en mi habitación. Sin embargo, estaba solo. Pero no pude volver a dormirme, y como me agitaba en una fiebre de insomnio, me levanté para ir a tocar la cabellera. Me pareció más suave que de costumbre, más animada. ¿Regresan los muertos? Los besos con los que la excitaba me hacían desfallecer de felicidad, y me la llevé a mi cama y me acosté, oprimiéndola contra mis labios como un amante a la que voy a poseer. Los muertos regresan. Ella vino. Sí, la he visto, la he tenido entre mis brazos, la he poseído, tal como era cuando estaba viva antaño, alta, rubia, exuberante, los senos fríos, la cadera de forma de lira, y he recorrido con mis caricias esa línea ondeante y divina, que va desde la garganta hasta los pies siguiendo todas las curvas de la carne. Sí, la he tenido todos los días y todas las noches. Ha vuelto, la muerta, la bella muerta. La adorable, la misteriosa, la desconocida, todas las noches. Mi felicidad fue tan grande que no pude esconderla. Junto a ella experimentaba un arrobamiento sobrehumano, la alegría profunda, inexplicable de poseer lo inasequible, lo invisible, la muerta. Ningún amante ha disfrutado nunca de gozos más ardientes, más terribles. No supe esconder mi felicidad. La amaba tanto que ya no quería estar sin ella. La llevaba conmigo siempre a todas partes. La paseaba por la ciudad como si fuera mi esposa y la llevaba al teatro en palcos con rejas como si fuera mi amante. Pero la vieron, adivinaron, me la quitaron y me han metido en la cárcel como un malhechor. Me la quitaron. ¡Oh, miseria! El manuscrito se detenía ahí. De pronto, mientras dirigía una mirada despavorida hacia el médico, un grito espantoso, un aullido de furor impotente y de deseo exasperado se alzó en el manicomio. Escúchelo, dijo el doctor. Hay que duchar cinco veces al día ese loco obsceno. El sargento Bertrand no fue el único en amar a las muertas. Balbuceé, emocionado de asombro, horror y piedad. Pero... ¿Esa cabellera existe realmente? El médico se levantó, abrió un armario lleno de frascos y de instrumentos y me lanzó, de una punta a otra de su gabinete, una larga centella de cabellos rubios que voló hacia mí como un pájaro de oro. Me estremecí al sentir entre mis manos su tacto acariciador y ligero, y me quedé con el corazón latiendo de repugnancia y de deseo de repugnancia como el contacto de los objetos arrastrados en crímenes, y de deseo como ante la tentación de algo infame y misterioso. El médico prosiguió encogiéndose de hombros. La mente del hombre es capaz de cualquier cosa. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Kraken, o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba el blog de .mx. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.